Como decía, la ley de creación de AVE establece que el aprendizaje del euskera debe ser gratuito, pero más de 30 años después de su entrada en vigor, ni el Gobierno vasco ni el PNV están cumpliendo esta ley. No cabe entre sus prioridades, parece. Y hemos hecho cuentas y calculamos que para conseguir la total gratuidad de la enseñanza del euskera en Guipúzcoa se necesitarían otros dos millones de euros mientras que el ACUA solo destina un millón para toda la comunidad autónoma vasca en concepto de becas. Dicen que no hay dinero, pero sí que lo hay. La cuestión es qué priorizamos en las inversiones. Por ejemplo, construir un kilómetro del tren de alta velocidad nos cuenta a las y los contribuyentes entre 28 y 30 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que con menos de lo que cuesta construir 70 metros de trazado del tren de alta velocidad, es decir, dos millones de euros, se podría garantizar la enseñanza gratuita y universal del euskera en toda Guipúzcoa. Decía que nuestra apuesta es nítida. Queremos que el aprendizaje del euskera sea totalmente gratuito para todas las personas en toda Guipúzcoa. Principalmente porque es un derecho de todas y todos conocer el euskera, que no lo olvidemos, es una lengua oficial o por lo menos debería de serlo. Queremos muchos más guipuzcoanos y guipuzcoanas euskaldumberris y para ello proponemos que no les cueste un euro aprender nuestra lengua. Muchos y muchas han tenido la oportunidad de aprender el euskera en la Icastola, pero otros muchos no. Y las instituciones públicas deben velar porque se respete el derecho de toda la ciudadanía a saber euskera.